Bienvenidos hoy día 2 de abril al History Time o el Cuentacuentos de Environment for the Americas número 3. Esta vez tenemos la interesante historia acerca de una gaviota endémica en la Argentina. Vamos a estar compartiendo con uno de sus autores, Nicolás Tiso, de la Fundación Unidos por la Naturaleza. También vamos a tener la participación de Gustavo Mendoza de la Fundación Huertos Los Ayamanes, que es un educador que nos va a leer esta historia. Y gracias a los patrocinantes de estos pequeños cuentacuentos que estamos realizando para mantenernos motivados en la conservación de las aves migratorias y en general de todas las aves en el mundo en este momento del COVID-19. Bueno, Environment for the Americas es una organización con sede en Colorado. Le dejamos acá la información para que puedan contactarnos por cualquier programa de los cuales estamos manejando. Uno de ellos es el Día Mundial de las Aves Migratorias, o World Migratory Bird Day. También tenemos otros programas con los colibríes y el fuego, programas de pasantes en parques nacionales que motivan a jóvenes interesados en la conservación a sumarse a un proyecto. Y una serie de actividades que nutren nuestra misión por conservar a las aves migratorias y sus hábitats en nuestro continente. Un poco sobre la agenda que tenemos el día de hoy, vamos a aprender sobre la palabra endémico, cómo el plástico está afectando a las aves de diferentes maneras y cómo nosotros podemos ser la solución para esa contaminación por plásticos que no solamente afecta a las aves, sino también a nuestros ecosistemas. Vamos a tener una pequeña actividad con los pequeños de la casa, en donde vamos a realizar una búsqueda del tesoro, esta vez con plásticos, y finalmente conoceremos a Gaby, la gaviota cangrejera. Solo para hacer un recordatorio. Tenemos el panel de mando en donde cada uno de los asistentes puede comentar su pregunta y algunas cosas que vamos a estar realizando durante la actividad. Pueden colocar toda la información allá en preguntas o si lo quieren hacer más abiertamente al chat. Por ejemplo, queremos que todos nos digan, por ejemplo, de dónde vienen. Así que yo voy a colocar por acá. Hola, hola, soy de Venezuela y me gustaría conocer quiénes son los que están en nuestro webinar el día de hoy, qué niños y de dónde vienen. Pueden también escribirlo en el chat o en el buzón de preguntas. Ya tenemos a uno. Acá dice, hola, somos de Cauvital. Cauvital. Sofía Flores, de mexicana, viviendo en Canadá. Muy bien. Saludos desde Puerto Rico, Coral. Otras personas de México también, en Chihuahua, y tengo a mis hijos. Saludos, espero que se diviertan mucho en la transmisión. Bueno, entonces vamos a continuar. De Venezuela, viviendo en USA, Venus Haugen. Saludos, hermano. Hola Daniela Rojas del Caribe colombiano. Saludos a los paisanos de Colombia. Veracruz y con mi hija Ámbar. Saludos Ámbar. Bueno, entonces seguimos. El plástico y las aves es un gran problema a nivel mundial. Muchas aves se relacionan del plástico de una manera muy negativa. Por ejemplo, como podemos observar en la foto, esta ave está confundiendo una bolsa de plástico con comida. También estos objetos de plástico pueden enredarse en su cuerpo, en el ala o en las patas. Y como las aves solamente tienen un pico, se les hace muy difícil poder zafarse de ellos. El plástico es tanta la cantidad que actualmente en el mundo tenemos
que las aves están utilizando el plástico como un material para sus nidos, lo cual pone en riesgo tanto a los pichones como a los padres cada vez que visitan este lugar. Ahora, yo quiero que todos los participantes estén muy atentos a la próxima actividad. En el lugar donde se encuentren, ya sea en su sala, en su cocina o si quieren ir al jardín, por favor, corran ya inmediatamente a buscar cinco tipos de plástico diferentes. Para ello, vamos a tener 3 minutos. Hay distintas opciones de plástico: botellas de agua, utensilios de cocina, bolsas para cargar los utensilios. Vamos, por favor, yo quiero que todos busquen cinco artículos distintos en este momento. Yo voy a estar contando hasta 3 minutos y luego voy a dar la palabra y me van a colocar en el chat qué encontraron. Y si alguno tiene más ánimos, puedo encender su cámara para que nos saluden a todos y nos muestren qué encontraron en esta actividad. Entonces, bueno, ya pueden ir a buscar sus artículos de plástico para que luego los podamos compartir con todos. Mientras tanto, vamos a ir viendo el chat. Tenemos acá saludos desde Vicente López, Buenos Aires. Ah, qué bueno, desde donde es nuestra querida amiga Gaby. Cruz y Gaby, saludos. Saludos desde Pisco. Soy Livia Adrián Castro Montante y estoy viendo con mi mamá Lilia. Hola, mucho gusto. Patricia Quiroga dice, no logramos oír. ¿Es un problema general o todos sí pueden oír? Sí, ¿verdad? En general todos podemos oír. Bárbara, Nicolás. Sí, se escucha bien. Okay. Sí, debe ser un problema técnico en sus computadoras. Uy, sí, dicen. Otras personas también están confirmando que se escuchan bien, muy bien. Entonces, a ver, ya falta poco para saber qué encontraron los chicos en sus hogares. Cinco artículos diferentes de plástico. A ver, a lo mejor alguien ya los tiene, quiere compartir qué encontró. Y si quiere compartir a través del video, por favor déjenmelo saber por el chat y yo le coloco el video. A ver, ¿alguien tiene los artículos de plástico? Quizás Lilian. Sí, acá. Ya está. Cruz González Smith. Ok, vamos a ver, Cruz. Te voy a buscar por acá y te voy a permitir el video para que compartas lo que encontraste. Cruz, aquí está. A ver, Cruz, ¿puedes escucharnos? ¿Puedes hablar ahora? Hola, sí. A ver, cuéntanos qué encontraste. Bueno, acá tengo bolsa, tengo una botella con de una desinfectante, tengo un cepillo, tengo lapicera y tengo también un cuchillo que tiene un mango de plástico. Okay. Todos son utensilios del hogar. Muchas gracias. Sí, son utensilios del hogar y hay muchas más cosas de plástico también, pero es algo muy en distintos tipos de plástico, ¿no? Me parece. Algunos Sí, podemos decir que está en todos lados el plástico. el cepillo tiene, por ejemplo, una estructura de plástico y después las cerdas son de plástico también. Muchas gracias, Cruz. Mira, por aquí Lilia nos dice, encontré mi sandalia, mi cartuchera, mis Legos, mi protector del teléfono y el libro plastificado. Cau Vital. Vamos a ver, Cau.
Cabo, te Mira, estoy ampliando. Miguel, disculpa, si algún niño quiere salir también en la cámara mostrando, sería interesante también. Sí, ellos lo escriben acá, yo estoy viendo cada quien. ¿Alguien, caubital, tiene ese sonido ahora abierto? ¿No se Nosotros escucha? encontramos una botella de shampoo, una bolsa de plástico, una botella de agua, una gorra del baño, un bote de pegamento, una tina para lavar cosas y ya, creo. Y una bolsa de plástico. Muchas gracias, Cabo. A ver, ¿quién más por acá? Vamos a ver si Lilian quiere comentar. Quiere, Ale, tiene sonido. No, sí tiene. Hola, Lilian, a ver, cuéntanos, ¿qué encontraste? PET, Daniel Rojas dice que tiene un PET, un antibacterial. Ah, ya, Montserrat ya pudo, qué bueno. Alejandra Sofía, vamos a darle la palabra a Alejandra. Yo encontré un zapato de una muñeca, un contenedor, es como un helado de plástico, como una cajita de plástico, una botella de cerveza. Cerveza, jugo. Jugo. Okay, muchas gracias, Alejandra. Fue una buena búsqueda, ¿verdad? Vemos que los plásticos realmente están en casi toda nuestra vida. O sea, los plásticos están en cada uno de nuestros aspectos diarios. Y aquí dice Ivette, la última persona que leemos, entonces encontramos una bolsa de plástico, botellas de un gel antibacterial, toallitas húmedas, shampoo, comida para el perro y una botella de refresco. Bueno, muchas gracias por aquellos que participaron en la actividad. Y acá tenemos entonces nuestra primera lección de aprendizaje, es qué significa la palabra endémico. Si alguno sabe qué significa la palabra endémico, puede también comentarlo en la sección de preguntas, pero sabemos que la gaviota cangrejera es endémica. Ahora, ¿qué será endémico? ¿Qué significará? ¿Alguien tiene alguna definición? A ver, esperamos un minutico. A ver, aquí, endémico. Endémico es que nada más existe en un solo lugar. Es correcto. Y acá tenemos a la gaviota cangrejera que quería colocarles cómo ella suena. Que vive en un solo lugar, perfecto. Entonces, la gaviota cangrejera vive solo en Argentina y hoy vamos a conocer su historia bien particular. Un momentito para cambiar el organizador. Ok, Bárbara, ya tienes el para mostrar el cuento. Y acá, Gustavo, me voy a silenciar también para dejar solo a Gustavo que va a hacer la lectura del libro. Ok, Gustavo, yo creo que ya puedes empezar, ¿no? Bárbara, hay que colocar Sí, las definiciones. falta la cámara, creo que no está activa. Ah, voy. Bueno, mientras tanto voy saludando, gracias a todas las personas que se conectan, bienvenidos, qué bueno verlos de diferentes países, entre ellos, bueno, de Venezuela, México, creo que tenemos varios. Y bueno, efectivamente, como dijo Miguel, vamos a compartir
el cuento La gaviota cangrejera. Es la primera historia de una colección que se llama Cuentos Nativos de la Fundación Unidos por Naturaleza. Y la vamos a tener acá. Entonces, creo que podemos comenzar. Vamos a ver si Bárbara me coloca para que comencemos la narración. Y esperemos todos a escuchar atentos esta historia. Comenzamos entonces. Acá dice una breve biografía, un breve resumen, y comenzamos el cuento. Gaby, que aquí presentamos, es, aunque no lo digamos, la gaviota cangrejera, que no es un ave cualquiera. A ver, pasamos la página. Por verla, hicimos un viaje a este lejano paisaje. En la playa, desde lejos, se la ve tras los cangrejos. Ahí estamos viendo cómo la gaviota se va alimentando de los cangrejos. Y comenzamos, seguimos, pasamos la página. Parece la cocinera, aunque es un poco menor. Saber cuál es de las dos no es una fácil labor. Y estar de ellos bien seguro no se logra con apuro. Lentamente para descubrir cómo es este animal. Pensamos que este dibujo, que es un verdadero lujo, le ayudará a quien lo quiera a saber qué gaviota era. Ahí la vemos saludando a Gaby, presentándose en este chat, y continuamos con nuestro cuento. Gaby luce vestimenta simple, solo negra y blanca, pero quizás ya notaste que en su cola hay una banda. Y en la punta de su pico, si le prestaste atención, hay dos manchitas, no una, y de diferente color. Ahí vemos el pico del ave, amarillo con rojo. Avanzamos. No existe gaviota igual que habite costas marinas, solo aquí. Y por eso es endémica de Argentina. Eso era lo que decía nuestro amigo Miguel Eduardo, que la gaviota cangrejera es endémica, es un animalito, es un ave que vive solo en Argentina. Para llegar a sus nidos, debimos cruzar en bote, con un mar azul tranquilo, remando hasta aquel islote. Y vemos en el cuento a tres personas, los autores del libro y una amiga. Y más adelante el autor va a conversar con nosotros. Tuvimos suerte en llegar después de tanto remar. Y grande fue la alegría al ver su lugar de cría. Llegaron a donde estaban las crías de la gaviota. Vamos a ver qué pasó. Casi juntas, unas y otras, estaban en la ocasión, incubando sus tres huevos. Uno, dos y tres. Tres huevos. Verde oliva, el cascarón. Y para más disimulo, con manchas color marrón. Avanzamos. Descubrió nuestra mirada tan tierna escena grupal, cuando un coro de protestas mostró que se ponían mal. Es decir, detectaron que había llegado seres humanos a ese lugar de cría. Como si ellas nos dijeran que no era nuestro lugar, y al sentir que molestábamos, decidimos regresar. Se fueron aquellas tres personas
del lugar de cría. Seguimos, a ver. Por eso, allí junto al mar, nos volvimos a embarcar. Saludamos desde lejos y escuchamos sus consejos. Cuando tenemos los nidos, nadie se debe acercar. Muy importante eso, cuando hay nidos de aves como estas o de cualquier otra, no nos debemos acercar. A Gaby, por allí vimos, saludar con emoción. Ahí vemos en el libro cómo está saludando. Mientras mostraba orgullosa a su bonito pichón. Lo vemos allí en la ilustración. Gaby con su pichón. Sepan, a ver, la próxima página. Sepan que fuera del país no crían en ningún lugar, solo en Argentina. Por eso y por su futuro debemos tener cuidado para protegerlas, por supuesto. Jamás vamos a olvidar lo que vimos junto al mar. Y a quien nos quiera escuchar, se lo vamos a contar. Allí están, mirando el mar, la experiencia de esas tres personas al ver a la gaviota. Y recuerden con nosotros, mientras el cuento termina, que gaviotas cangrejeras crían solo en Argentina. Y colorín colorado, entre verde y azulado, esta historia se ha terminado. Y allí es un resumen, no sé si me dice Miguel Eduardo que lo lea o si vamos a pasar a conversar con Nicolás sobre esto. A ver, ¿qué me dicen? Un momento, ¿me escuchan? Sí, yo sí. Sí, Bárbara, ¿me puedes hacer presentadora ahora? Muchas gracias por esa narración, Gustavo. Excelente sobre la gaviota cangrejera. Tenemos alguna pregunta. Ah, mira, hay varias preguntas sobre la lectura. Gracias, Gustavo. Perfecto. Qué bueno. Ok. Tenemos al autor del libro acá con nosotros, que es lo que está comentando Gustavo. Nos gustaría terminar la actividad entonces con su experiencia, pero antes de ello vamos a terminar con la actividad de los plásticos, ¿no? Tenemos entonces aquellos niños que han aprendido sobre por qué es importante mantener las poblaciones sanas a través de la historia de la gaviota. ¿Me pueden decir qué opción creen que sea la mejor para el para tomar tu botella de agua o tomar tu bebida favorita? A ver, pueden comentar en el chat cuál es la que usan. Exacto, la C es la mejor. Porque es un pote que además es un envase reusable. Lo podemos utilizar varias veces. El B también es bueno, sin embargo, es de plástico. También, ¿qué otra opción podemos hacer para disminuir la cantidad de bolsas que tenemos cada vez que vamos a al súper? Bueno, entonces tenemos tres tipos de bolsas. ¿Cuál será la mejor? La A, dice Sofía y Ivette. Es la mejor la A porque se puede reusar. La B es de papel y a pesar de que es mejor que el plástico, se rompe fácilmente. Y la del plástico, no queremos nada con el plástico. Finalmente, ¿cuál es la segunda, la última opción para empacar tus alimentos? Aquí, a ver, tenemos bolsas que son de cera, bolsas plásticas o una caja de metal reusable. Otra vez,
es la opción C, la mejor opción. Pero la opción A también son buenas opciones porque son materiales orgánicos. Y este artículo que les gusta a todos los niños, pero que hace mucho daño. ¿Cuál será la mejor opción? B y C. Perfecto. B porque es de bambú, es orgánico. Y C porque lo puedo utilizar tantas veces como quiera. A no, porque estos pitillos, además de ser de plástico, muchas personas lo utilizan solo una vez. Excelente. Mira, Miguel, y ese pitillo de la C, nosotros lo tenemos desde Environment. Todos los que formamos parte de esta campaña y de esta iniciativa lo promovemos, promovemos el uso de esos sorbetes o pitillos más ecológicos. Finalmente, para aquellos que quieran estar atentos a nuestros próximos webinars, aquí les dejamos las fechas de los próximos cuentacuentos. Y ahora sí, cualquier pregunta que tengan, acá tenemos a nuestro, vamos a darle la cámara, a nuestro autor del libro, Nicolás Tiso, quien va a poder responder cualquier pregunta que ustedes tengan en este preciso momento. A ver, a todos los asistentes, ¿cuál? Yo, por ejemplo, tengo una, Nicolás. ¿Tú estudiabas a la gaviota cangrejera antes de conocerla o cómo fue la primera vez que conociste a esta especie? Mira, conocí la especie esta por un trabajo que hace años estaba realizando para la provincia. Y bueno, me impactó muchísimo las colonias reproductivas. Y recaudé bastante material de la gaviota. Hice varias campañas y surgió ahora la idea de hacer una serie de cuentos nativos con animales en peligro de extinción de acá en Argentina. Y la gaviota me pareció que era el primero que tenía que arrancar esa historia. Bueno, ya que es endémica, que está bastante amenazada la población de este animal. Bueno, y así fue como la conocí. Por otro trabajo que no tenía nada que ver con este, pero me impactó mucho las colonias productivas y demás. Y así arrancó la historia con la gaviota. Kerry McKay dice, saludos desde la isla de Vancouver en Canadá. Muchos saludos. Kerry, si quieres comentar algo, quieres que te demos la palabra, solo déjanos saber. Luego viene y dice Carla Aparicio, lo del área de anidación, ¿es parte de un estudio? ¿Lo del área de nidificación si es parte de un estudio? Sí, o sea, este lugar de anidación es parte de un estudio que se está haciendo en este momento, ¿cómo están esas colonias reproductivas o simplemente te la encontraste? Las colonias reproductivas que hay en la provincia de Buenos Aires, hay en dos provincias, en Buenos Aires y en Chubut. En la provincia de Buenos Aires es la mayor población de gaviotas y la colonia reproductiva más grande, y las dos colonias están dentro de un área protegida. Están cuidadas, por suerte, las colonias reproductivas en la provincia de Buenos Aires. En cuanto a la pregunta de ella, sí, fue por un trabajo de estudio que estaba haciendo para el OPDS, que es el ente que resguarda las reservas de la provincia. Muy bien. Aquí otra pregunta, Nicolás. ¿Eres tú el del libro? Sí, soy yo. Y es Nicolás con su equipo de investigadores, con ¿quién era la chica? Si no recuerdo quién es la chica, si están inspirados en alguien en particular. Y esa fue parte de los viajes de campaña a las colonias, por eso está en la historia. Y la otra persona es Tito Naroski, que es el coautor del libro. Tito Naroski, un gran ornitólogo de Argentina, muy bien. Ya sabes, de Argentina. Sí. Sí. Sofía pregunta si has visto otros animales además de las gaviotas o qué animales están poniendo en peligro la gaviota. ¿Hay algunos depredadores? Mira, las gaviotas, por suerte, sus colonias reproductivas están en unas islas, en unos islotes alejados del continente.
y comparten sus colonias reproductivas con la gaviota común, con la gaviota cocinera y con gaviotines, entre otras especies, ¿no? Pero no, por suerte amenazas, más allá de la contaminación, los plásticos y demás, amenazas de otros animales no he visto yo, por lo menos. Sí. Ok, aquí dice Lilian, la gaviota cangrejera se parece mucho a la peruana, pero el color de su pico es diferente. Así es, esta gaviota, como hemos aprendido hoy, tiene dos manchas, ¿no? Tiene una mancha roja y negra en el pico, a diferencia de las otras gaviotas, y tiene una banda negra, que es la diferencia de la gaviota cocinera, que tiene la cola blanca. Si bien la gaviota cocinera en unos estadios juveniles presenta una banda negra, pero después en estado adulto se le va. Pero a la cangrejera le queda. Entonces esa es la diferencia para reconocer una de otra. Muy bien. Y acá dice otra pregunta de Cruz González. La gaviota, si bien en el nombre dice que se alimenta de cangrejos, ¿tiene otra fuente de alimentos? Esa es una pregunta muy interesante. ¿De qué? Y si es solo de cangrejos, ¿qué especie de cangrejos se alimenta? Bueno, Cruz es mi primo, así que le mando un saludo. La dieta de la gaviota cangrejera en su gran parte es de cangrejos. El cangrejo que come generalmente es uno que se llama granuloso, y también, bueno, con peces y más, pero su fuente principal son los cangrejos. Y las colonias reproductivas están cerca de cangrejales. Ok. O sea que no es casualidad de que coma cangrejos, están todos juntitos. Por eso el nombre es gaviota cangrejera. Acá también tenemos otra pregunta. ¿Cuál es la época de reproducción de la gaviota? Mira, esto fue por octubre, noviembre, más o menos por esas fechas están reproduciendo. Octubre, diciembre, por ahí, antes del verano. Muy bien. Carla Aparicio pregunta si están anillando o conoces algún programa de anillamiento de la gaviota cangrejera. Los guardaparques de la provincia de Buenos Aires, donde está la colonia esta reproductiva, sé que han estado anillando la gaviota. Sé que hubo algún plan de anillado. Ok, muy bien. A ver, ¿qué otra pregunta tenemos por acá? Yo agradezco mucho tu participación, Nicolás, porque eres un experto en esta gaviota, tanto que te ha inspirado a hacer esta linda historia, y yo la verdad no, la desconocía completamente, y me encantan las especies endémicas. Si hay alguien más que quiera hacer alguna pregunta extra, alguno de los participantes, Miguel, es el momento. Patricia, que está conectada, está tratando de hacer una pregunta, pero no ubica el chat. Me dice. Ok, ¿cuál es la pregunta? Ya va, me la está escribiendo acá. Patricia Quiroga. Sí, ella misma. A ver, aquí ya salió. Patricia, tienes el micrófono encendido. ¿Quieres comentarnos tu pregunta? Patricia, tienes el micrófono ahora. Puedes hablar. Ok, no. Si bueno, te la puede mandar a ti, Gustavo, y la respondemos. Mientras tanto, acá hay otra pregunta, Nicolás, que dice, buenas tardes, gracias por compartirnos su cuento. Este cuento lo podemos obtener para contarle a los niños en las comunidades cómo hacemos. ¿Dónde lo pueden obtener el cuento, Nicolás? Cuando se comen las galletas. Ahora sí. ¿Dónde podemos conseguir el cuento, Nicolás? Mirá, el cuento este, como te dije, es parte de una serie que pertenece a la editorial Ecoval, que va a editar de tres libros: La Gaviota, El Venado de las Pampas y El Yaguareté. Aún no está impreso, pero bueno, decidí que sería interesante compartir esta historia antes de que eso suceda.
La única manera de poder ver el libro ahora es por el link que tienen ustedes, de manera digital. Ok, pero lo van a sacar en algún momento y va a haber una campaña. Muy bien. Todo va a estar impreso y va a ser su presentación oficial y demás. Ok, bueno, entonces no se olviden de seguir a Nicolás a través de sus redes sociales y a través de su fundación Unidos por Naturaleza, que hace un gran trabajo, así también como Huerto Los Ayamanes en Argentina. Así que si quieren este cuento o otro extra, por favor en el futuro los contactos. Dime, Gustavo. Sí, Miguel, acá está la pregunta de Diana, realmente, la hija de Patricia, que me mandó hasta un audio. Voy a tratar de ponerlo para que de su misma voz se escuche la pregunta. Vamos a ver si se puede escuchar. Ok. Las gaviotas. ¿Cuánto tiempo viven las gaviotas? ¿Se escucha? ¿Que cuánto tiempo viven las gaviotas? Pregunta Diana. Es una pregunta muy interesante. ¿Cuánto tiempo viven las gaviotas? No, sinceramente no lo sé el tiempo de vida de la gaviota. No lo sé. Debe ser varios años, pero no sé exactamente. Habría que... Al menos 5 años. Al menos 5 años. Yo he escuchado que otras gaviotas pueden vivir al menos 5 años. Y por acá tenemos a Chelina. Chelina, vamos a ver si quieres saludar a Chelina. Chelina es nuestra colaboradora en Panamá. Chelina, tienes el micrófono y ella dice: Hola Nicolás, felicidades. ¿Sabes si han hecho algún estudio del contenido estomacal para conocer si están viendo afectadas por el plástico, esta especie precisamente? Chelina, tienes el micrófono ahora. Hola, ahora sí, ya lo activé. Saludos Nicolás, Miguel, todos allí, toda la gente que escuchó la bonita historia de Nicolás, excelente. Nada más preguntarte eso, si tienen alguna información ya sobre contenido estomacal, porque yo sé que las gaviotas muchas veces se asocian, bueno, por lo menos acá en nuestras latitudes, yo soy de Panamá, a que muchas veces son carroñeras y buscan comida entre la basura algunas veces. Entonces la pregunta iba por allí, a ver si están siendo afectadas, como una gaviota endémica, pues, si están siendo afectadas. La experiencia que yo tuve en las colonias reproductivas, como le decía a Miguel, que la gaviota cangrejera comparte colonias, o sea, están por un lado y están por el otro las cocineras. Mm. La cocinera tiene hábitos de carroñería y aparte cruza los basurales a cielo abierto. Y la parte de la colonia reproductiva de la gaviota cocinera está llena de plásticos, de objetos y más cuestiones. Y no así la gaviota. No, pero no desconozco si le han hecho estudios estomacales a la gaviota cangrejera. Muy bien. Bueno, interesante que se pudiesen hacer algunos estudios, algunas colectas, para ver qué está pasando con esta, pero como tiene hábitos tan específicos, esperemos que no, ¿verdad? Que no esté consumiendo plástico, sino que siga con su dieta de cangrejos. Bien. Y finalmente, ya creo que tenemos ya la mayoría de las preguntas contestadas. Muchas gracias por compartir el cuento. Muchas gracias entonces a Nicolás, a Gustavo por su tiempo. Espero que les haya gustado esta actividad y que podamos repetirla en el futuro, quizás con otras historias de aves. Son bienvenidos todos los que quieran compartir una historia similar a la de Nicolás. Tenemos este espacio abierto para todos. Bueno, yo les doy las gracias a ustedes por interesarse en la historia esta y al resto de las personas por participar. Muchas gracias, Nicolás. Bueno, desde mi lado, Miguel, gracias también por sumar, gracias a todos los niños que son los protagonistas de esta actividad, que nos acompañaron con esta y con todas las historias, que sigan estos WeBanner que se van a seguir repitiendo, y bueno, que nos sumemos a esta celebración de las aves migratorias y de la educación ambiental. Las fundaciones, tanto Unidos por Naturaleza como Huerto Los Ayamanes, estamos también haciendo un trabajo de educación ambiental, pueden ubicarnos por las redes sociales a través de EFTA Birdday, de Environment, y por allí estar pendiente de todo lo que estamos haciendo. Muchas gracias, Miguel, por la oportunidad. Muchas gracias a todos. Recordarles que el programa del Día Mundial de las Aves Migratorias este año tiene el lema: Las aves conectan nuestro mundo.
Por lo cual, todas esas historias de alguna ave extraña que llegó a nuestro patio va a tener mucha repercusión en cualquier cuento que podamos contar acerca de cómo las aves nos mantienen unidos, y más en la distancia. Bueno, finalmente, Bárbara, no sé si quieres comentar algo y terminamos la transmisión. No, solamente agradecer a todos por acompañarnos otra vez y esperamos verlos otra vez la próxima semana. Muchas gracias. DC, muchas gracias. Me gustan las aves y quiero mejorar nuestro español, mi español. Bueno, esta es una excelente oportunidad para mejorar el español de todos y para también los que quieran aprender en inglés. Tenemos una sesión en inglés una hora antes que esta todos los jueves. Entonces, pueden ir a la inglés y luego al español, o a español y luego a inglés. Excelente, Patricia Quiroga, nos encantó. Desde Venezuela, Diana, Daniel y Patricia, saludos. Panamá, saludos Panamá. Soy Carla Parise de la Fundación Naturaleza y Ciencia. Carla, si quieres contactarnos, te voy a dejar acá, voy a poner acá la... Puedes enviar un correo directamente a infoenvironmentamericas.org y podemos coordinar para mostrar ese cuento del águila arpía, el águila más grande de Sudamérica. Excelente, Coral, muchas gracias, Ivette. Y Cruz también, saludos, un placer. Muchas gracias desde México, Mérida, Elizabeth. Bueno, gracias chicos. Ya pueden, damos por culminada la actividad. Sí, pueden ir. Esperamos que se sumen para el próximo jueves con Pintando Aves con Audubon. Chévere. Bueno, entonces terminamos. Muchas gracias, Nicolás, Gustavo, Bárbara. Lo logramos. Gracias a todos. Gracias. Hasta luego. Adiós, gracias.